Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos y a todas. Hago este video porque vos sabés que ya es insostenible. Es insostenible esta campaña mediática asquerosa contra Alberto Fernández y contra el gobierno nacional sobre la liberación de los presos. Esa noticia falsa. Es una noticia falsa. A ver si lo pueden entender. Y también para el ex jefe de gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña Brown, para Marcos Peña Brown, monje negro, para demandar a tu ejército de trolls por las redes sociales a infectar de odio a la sociedad. Y vamos a aclarar algunas cositas. ¿Y por qué digo que es falso? Y que las fake news están al orden del día en las últimas 48 horas o 72 horas, con esto de que Alberto y Cristina están y han decidido liberar a los presos. Primero, Argentina es una república, y es una república porque hay división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y acá me quiero detener, y acá me quiero detener, en el poder judicial. Es competencia del Poder Judicial si resuelve liberar a los presos de cualquier índole. Si hay un preso en libertad, un violador, un asesino, un ladrón, un asesino de lesa humanidad, no es culpa del Poder Ejecutivo, ni de Alberto, ni de Cristina Kirchner. La culpa, si hay alguna culpa, es del Poder Judicial. ¿Lo pueden entender? Aquellos que están fogoneando y están tildando de barbaridades al gobierno nacional, que hay una división de poderes. División de poderes, señores. República. Poder Judicial, Poder Legislativo y poder ejecutivo. Todo lo que tenga que ver con la liberación de presos o aquellos que tienen prisión preventiva, el ejecutivo no tiene nada que ver. Se tiene que hacer cargo el poder judicial. Así que paren aquellos miserables canallas mentirosos que están haciendo estas campañas tremendas en contra de Alberto Fernández. Paren de mentir. Paren de mentir, porque le generan a gran parte de la sociedad una incertidumbre terrible. Y acá la cuenta es fácil. Uno más uno es dos, muchachos. En Argentina, en China, en donde carajo sea, uno más uno es dos. Si somos una república y alguien está diciendo que se van a liberar los presos, bueno, apunten los cañones al Poder Judicial. ¿Por qué apuntan contra el Poder Ejecutivo? ¿Me lo pueden explicar? Pregúntatelo vos que estás viendo este video. Che, a ver, ¿por qué le echamos la culpa a Alberto y a Cristina? Si en realidad lo que está diciendo ese guasora es así. Todo lo que tiene que ver con la liberación de los presos tiene competencia el Poder Judicial. Hay ni el legislativo ni el ejecutivo, pero esto es educación cívica, muchachos. Esto es educación cívica. También el mensaje para los periodistas de mierda. Que están haciendo lobby en contra de Alberto. Es terrible, es terrible. Dejen de caer en estas miserables mentiras. Dejen de ser ignorantes aquellos que también están de este lado y me preguntan a mí. ¿Qué carajo voy a decir o si me voy a pronunciar por la liberación de los presos? Muchachos, muchachas, es educación cívica de primer año, te diría. División de poderes. Esto de la liberación de los presos le compete al Poder Judicial. Punto. Dibújenla como quieran dibujarla. Es competencia del Poder Judicial. Basta de ser tan mala leche en medio de una pandemia donde se mueren compatriotas.
Y se mueren hermanos de otros países. Dejen de ser tan hijos de puta con esto, viejo. ¡Basta! ¿Qué carajo les pasa? ¿Qué mierda tienen? Una pandemia a nivel mundial. Y acá en Argentina, que está medianamente controlada, salimos a embarrar la cancha al Poder Ejecutivo, al presidente, acusándolo de algo falaz, porque es falaz de lo que se lo acusa Alberto. Son las cámaras de casación las que se tienen que hacer cargo si liberan a los jueces. Es el Poder Judicial, punto. No hay otra discusión. Se termina la discusión ahí, muchachos. Pero claro, los miserables, perversos de Cambiemos, Marcos Peña puntualmente, activó el ejército de trolls para sacar tajada política sobre esta situación, grave situación, gravísima te diría situación. Y después se cuelgan de las tetas de Marcos Peña los Luis Macú, los Eduardo Feynman y esos periodistas mercenarios que siguen haciendo daño sistemáticamente al conjunto del pueblo con sus mentiras asquerosas. Es tremendo. Pero yo también tengo los huevos al plato y tengo que salir a decirlo. ¿Querían que me pronuncie? Perfecto, me pronuncio. Acá no es si sos kirchnerista, si sos macrista, si sos de izquierda. Supuestamente, el Poder Judicial es independiente de los demás poderes. Bueno, que se haga cargo el Poder Judicial, porque tiene, y es la competencia del Poder Judicial. ¿Libero o no libero? ¿Qué tiene que ver el Ejecutivo? Dos dedos de frente, muchachos, ¿eh? No caigan en esa. Dos dedos de frente. Dejemos de ser ignorantes. Y si no sabemos, llamémonos a silencio. Cuando uno no sabe de algo, se tiene que llamar a silencio. Porque si no queda como un pelotudo. Si no queda como un pelotudo. Solamente quería salir a aclarar esto. Para los que me pedían si me iba a pronunciar o no sobre esta falsa noticia que le están achacando a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner de que ellos tomaron la decisión de liberar a los presos. Les quiero decir también a estos estúpidos periodistas mercenarios que paren un poquito la mano, que en el 2023 hay elecciones. Un beso grande, chau.